usted? Hola, ¿qué tal, amigos? Miren, estoy aquí con una señora, mira, señora, que ella bailó aquí en el torito de carnaval. ¿De dónde vienen ustedes? De Jarácuaro. ¿Usted cómo se llama, tía? Yo se llamo Paula Castro López. ¿Cuántos años tiene? 96. ¿Y todavía baila? ¿Y cuántos años tiene bailando? Ya fue mucho tiempo. ¿Cuántos años? ¿No recuerda? No me acuerdo. Ah, oiga, ¿y por qué baila usted? ¿Por qué? Pues tiene ganas de bailar. A esa tiene ganas de bailar, le gusta. Es una pregunta muy obvia, ¿no? Pero que si pregunta uno, mira, bueno, ¿por qué baila? Pues porque le gusta bailar. Sí, oiga, ¿y quiénes más bailan aparte de usted? Aquí están mis nietitos. ¿Qué son con usted ellos? Mis hijos. Sí. ¿Y oiga, a qué partes ha ido usted a bailar? Jarácuaro. ¿A Jarácuaro? ¿A qué parte? ¿A qué otro lugar más? ¿A qué parte fuiste a bailar? Ah, a toda parte, fuimos a sacar, fuimos a toda parte que nos invita. Ándele, pues. Bueno, ¿y qué le quiere usted dar un mensaje a la gente de ahora? ¿Algo que usted quiere decirle a la gente de ahora? La gente. ¿Qué quiere decir a la, como a los jóvenes de ahora? Tú dile, pues, yo no sé. Tú dile que piensas de eso, tú. Ándele. Sí. Pues yo pienso de bailar, pues, para buscar otra persona, que yo ya no puedo, pues, otra persona. No, sí puede bailar, y muchos sí, años. Sí. Está usted muy saludable, pues, ¿eh? Sí, pues, sí. Dígase nomás. Pues yo les enseño para bailar, si yo ya no puedo, pues ya no puedo. Pues. ¿Usted los entrena a ellos? Sí, son mis nietitos. A ver, primo, ven para acá. Yo me llamo Álvaro, Patricio. Álvaro. Oye, Álvaro, ¿qué le puedes tú decir de todo esto, del trabajo que ha desempeñado tu abuela? ¿Cómo? Del trabajo que ha desempeñado tu abuela, ¿qué me puedes decir? ¿Qué le puedes decir de mi abuela, de mi trabajo? Sí. No, pues, ¿qué más le puedo decir, pues, bailar? Es que mi abuelo y mi abuela me han enseñado a bailar. ¿Ellos vienen de esta danza? Ajá. ¿Y esta danza quién la sacó? Mi abuelo, Enrique, Patricio. El concurso artístico. El concurso, nunca lo perdemos, quién sabe ahora. No sabemos. A ver si perdemos o no perdemos, no sabemos. De ningún lado no los perdemos. Tienes que ganar. Muy bien, muchas gracias, oiga. Me das uno de regreso, pues, ¿cómo no? Los palabras valen mucho. ¿No? Estamos aquí a ver el concurso artístico de Calzón Chin 2018. Muchísimas gracias, amigos. Ya lo saben, si les gustan nuestros videos, música, tradición y cultura, suscríbanse a mi canal de Contenido 399 en YouTube y nada de Contenido en el Facebook. Gracias, amigos. Vamos a darle un donativo aquí a la señora.